Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos de History? Yo soy Carlos Espejel y quiero felicitarlos por estos 20 años de historias, de entretenimiento, de diversión, de alegría, de conocimiento. Y pues muchas felicidades, ojalá sean muchos, muchos años más. Un saludo para mis amigos de History. Hola, quiero mandar un saludo enorme a History. 20 años, 20 años en Latinoamérica. Así que nada, mandarles un beso grande y por muchos años más. Hoy son 20 años de History Channel en Latinoamérica y eso es sinónimo de celebración. Me uno a esta fiesta con bombos y platillos para que sean millones más. Yo soy Taliana Vargas y les mando un beso muy especial. ¡Mua! Hola, yo soy Susana Zabaleta y les mando un fuerte, fuerte abrazo y un aplauso muy grande por esos 20 años de ayudarnos a entender nuestra historia y de ayudarnos a conocer quiénes somos. Gracias, History Channel. Hola History, acá Gino Tubaro, ganador de Una Idea para Cambiar la Historia del 2015. History está cumpliendo 20 años, así que les deseo un muy feliz cumpleaños. Un abrazo. Felices 20 años en Latinoamérica, History Channel. Que sean muchos años más, enhorabuena. Queridísimos amigos de History, no lo puedo creer, están cumpliendo 20 años. Yo los vi nacer, yo los he visto crecer, yo los amo porque... son la historia, son las historias, son justo lo que hemos necesitado, lo que nos ha dado felicidad. Gracias por estos 20 años, los primeros, que vengan muchos más. Bendiciones. Muchas felicidades a History, que cumple 20 años. Hace 20 años que el canal History o History Channel me acompaña semana, día, día tras día. Y soy un aficionado, un enfermo de la historia. He recorrido lugares, mundos, épocas, historias. Y por eso les agradezco y deseo que sean 90, 40, 60, 80, 1000 años de History Channel, canal historia para nosotros y para todos. Felicidades. Hola, soy Gabriela Vergara y quiero saludar a History Channel por sus 20 años. Felicidades. ¿Qué tal History? Soy Marco de la O y les deseo felices 20 años. Quería aquí dar más parabéns a History Channel pelos 20 anos, 20 anos de história, de muito sucesso, conteúdo, capacidade e excelência, muita história, entretenimento que ajuda a entender a nossa sociedade e nos faz pensar. Nosso muito obrigado, parabéns, 20 anos e que venham muitos e muitos anos pela frente. Obrigado. Olá, como les va? Soy Felipe Piña, queria mandarles um gran abraço a toda a querida gente de History por estos 20 anos. Muy lindos recuerdos de aquella experiencia de ver la historia junto a Pedro Palau, mi amigo mexicano, recorriendo el mundo en ese programa maravilloso que celebró el bicentenario de las independencias latinoamericanas. Así que un gran recuerdo, mucho cariño y muchos años más a la querida gente de History Channel. Hola, soy Eric Elías y quiero felicitar a History por 20 años de historia y entretenimiento en América Latina. Muchas felicidades. Hola, soy Julio Bracho y he tenido el privilegio de ser host y locutor de varios programas de History Channel. 20 años se dice fácil, manteniendo esa calidad es muy complicado y History Channel lo logró. Muchas gracias y 20 años más de vida para ti, History Channel. Saludos. ¿Cómo les va? La mejor manera de festejar el presente es conociendo la historia. Por eso, en este cumpleaños número 20, le mando un beso muy grande a toda la gente de History Channel. Felicidades. Hola, soy Andrés Cepeda y quiero felicitar a mis amigos de History por 20 años de trabajo constante en América Latina. Que vengan muchos, muchos años más de contenidos interesantes y de buenas historias que contarnos. Un abrazo para todos. ¡Feliz cumpleaños, History Channel! Para todos los que trabajan día a día para brindar esa calidad, excelencia en toda la programación. Les agradezco por acompañarnos a través de la pantalla y les deseo y brindo con ustedes por muchos años más. Mi corazón y un beso enorme para todos los que hacen History Channel. Chao, gracias. Parabéns aquí do Brasil ao History Channel pelos 20 anos de atividade, lembrando o passado, descrevendo o presente e antevendo o futuro. Com os cumprimentos do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Felicidades por estos 20 exitosos años. E um saludo para toda a gente que hace posible este éxito permanente em History Channel. Hola, soy Sebastián Martínez
y quiero desearle feliz cumpleaños, felices 20 años a History. São 20 anos revelando os mistérios da história para todo mundo. Parabéns, History Channel. Hola, yo soy Damián Alcázar y quiero felicitar a History Channel por sus primeros 20 años haciendo historia y por ser uno de los mejores entretenimientos para América Latina. Gracias. Hola, mi gente. Los saluda Carlos El Pío Valderrama y felicito a History por sus 20 años en América Latina. Todo bien, todo bien. Bueno, de más está decirles que es un lujo la programación que tienen, así que me veo en la obligación de felicitarlos por tantos años de excelencia, desearles un muy feliz cumpleaños y espero poder seguir disfrutando de esta programación durante muchos años más. Así que los abrazo, les deseo lo mejor y feliz cumpleaños. Chao, hasta la próxima, History Channel. A historia faz aniversário todo dia, todo tempo, mas esse aniversário fica ainda mais especial quando é aniversário do History Channel, o canal da história, o canal por onde a história flui, por onde a história se apresenta. E há 20 anos o History Channel vem fazendo história no Brasil e na América Latina. Para quem ama história, para quem constrói a história, para quem curte história, é um aniversário muito especial. Valeu, que bom. Bueno, me da mucho gusto poder enviar este mensaje. Me han contado que son 20 años los que va a cumplir History Channel. Y me da gusto poder decir, para más de una de las tantas veces que me lo dije a mí mismo, que es un gusto tener en la posibilidad de ver History Channel cualquier día del año, porque es un gusto y un lujo poder disfrutar de la programación de este canal, que es en ese sentido un verdadero ejemplo. Así que feliz cumpleaños, History Channel. Hola, os envío una felicitación muy fuerte por estos 20 años de History Channel. Felicidades. ¿Qué tal, amigos de History Channel? Yo soy Fonseca, quiero mandarles un abrazo muy grande y felicitarlos por estos 20 años, que sigan siendo muchos años más de llegar a todas partes del mundo, de contribuir a la educación, de contribuir realmente al entretenimiento sano y al entretenimiento cultural y al entretenimiento de esos que le queda uno guardado en la casa para siempre. Gracias, History Channel, por siempre estar ahí. Feliz cumpleaños y muchos años más. ¿Qué tal, amigos de History Latinoamérica? Los saluda con mucho cariño Jaime Camil para felicitarlos por sus primeros 20 años en América Latina, que son los primeros 20 años de muchos más. No. 20 años conectando el pasado con el presente. Así que quiero saludar a toda la gente que hace History Channel, a ese gran canal. Felices 20 años. Hola amigos, yo soy Carlos Vives y quiero compartir con ustedes la felicidad de celebrar estos 20 años de History Channel. Quiero que sepan que desde el principio que apareció el canal, nos cautivó, nos atrapó. He sido un fan absoluto de History Channel y hijo de gato caza ratón. Pedro también es un fanático, así que saluda a Pedro y dime qué es lo que más te gusta de History. Hola, me gusta mucho Desafío sobre Fuego. ¿Qué más? Alienígenas ancestrales. ¿Qué más? Hombres de la montaña. Y enigmas y muchos. Y Hombres del Pantano. Bueno, la verdad es que todo lo que hace History nos encanta. Así que felicidades y mucha, mucha buena televisión.
Si no me siguen, el negocio no sobrevivirá. Ese haber venido del cielo. De que estamos solos en el universo es nula. No hay nada nuevo en este mundo, excepto la historia que no conoces. Buenas tardes, estamos muy felices, muy orgullosos, pero sobre todo muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes por permitirnos celebrar hoy 20 años de historia y entretenimiento en América Latina. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a nuestros afiliados, gracias a toda nuestra audiencia, gracias a los amigos periodistas y gracias hoy a las 300 personas que ya nos acompañan en esta fiesta o reunión virtual, para anunciar los especiales que van a conmemorar este 20 aniversario en History a partir del mes de octubre. Pero cuando queremos hablar de historia y cuando queremos hablar de liderazgo y de resultados y de lo que significa la conexión emocional y todo lo que esta familia que hace historia y hace History todos los días significa, hay una sola persona que lo puede resumir de una gran manera. Y ese es nuestro presidente y gerente general, Eduardo Ruiz, más conocido como Eddie. Hola César y bienvenidos a todos. Muchas gracias. La verdad que me da mucho gusto ver todos esos buenos sentimientos que nos están enviando tantas personas queridas a través de Latinoamérica. Así que muchas gracias por todas esas felicitaciones. Gracias por tomar el tiempo de desearnos cosas buenas. Muy obrigado para todos vocês também, para Benz. La verdad que estamos muy orgullosos de cumplir 20 años. Yo personalmente llevo 17 años acá en la empresa, lo cual hoy en día se dice, pero no es algo fácil de mantenerse tanto tiempo trabajando para una empresa, pero y conmigo hay un grupo de ejecutivos, entre ellos obviamente Miguel Brailovsky, que lleva los 20 años con la empresa y desde antes, porque esto comenzó en el año 2000, cuando entre A&E Networks y Olé Communication decidieron invertir y adquirir una señal que se llamaba en aquel entonces TV Quality, y TV Quality la convirtieron en lo que es History hoy en día. History obviamente es una de las marcas de entretenimiento más reconocida, respetada, confiable a nivel mundial, solo en Latinoamérica, y mucho de eso se debe a todo el equipo que en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el resto del mundo trabajan mano a mano y cuidan esta marca de History. Nosotros comenzamos hace 17 años, llegábamos a 11 millones de hogares, hoy en día llegamos a entre 76 y 78 millones de hogares a través de toda Latinoamérica. Nuestro contenido es líder en muchas áreas. En YouTube tenemos casi 3 millones de seguidores, en Facebook contamos con 45 millones de seguidores, en Twitter ya sobrepasamos el millón de seguidores, en Instagram tenemos casi 2 millones, lo cual da mucho que decir y da mucho que hablar y de reconocer, porque hemos logrado transformarnos en un canal de televisión paga a una empresa de contenido de la más alta calidad, una empresa de contenido que produce localmente
en la región, en Latinoamérica. Hemos sido reconocidos múltiples premios como Martín Fierro, premios de Promax, de ATBC, incluyendo un reconocido Emmy internacional por la miniserie del Jesuita, lo cual nos da muchísimo orgullo todos estos reconocimientos. Esto comienza con un equipo de personas dedicadas que creen en lo que History es, en lo que History representa, en reconocer lo que el usuario quiere hoy en día o pretende o exige de nuestra marca. Y nosotros, algo que me da mucho orgullo reconocer, es que nosotros constantemente nos mantenemos pendientes y escuchamos lo que el público en general, lo que nuestros seguidores nos comentan, nos dicen, de qué le gusta, de qué no le gusta, de qué quieren ver más, de qué quieren escuchar más. Y gracias a ese gran equipo interno que tenemos, hoy nos da la oportunidad de celebrar 20 años y no tengo duda que tendremos 20 años más para celebrar eventualmente. Así que gracias a todos por estar con nosotros hoy y le devuelvo la palabra a nuestro amigo César. Gracias. Gracias, Eddie. Definitivamente la pasión, el compromiso, la consistencia y la constancia hacen de un increíble equipo humano ubicado en Buenos Aires, ubicado en Caracas, ubicado en Bogotá, ubicado en la Ciudad de México, ubicado en Miami, una marca como pocas. History es historias hechas entretenimiento o entretenimiento hecha historia. Y en base a ello hemos desarrollado series icónicas o signature series, grandes especiales y también grandes producciones originales. Pero para hablar de la estrategia de producción y programación y esa visión que hace History una entre un millón, solamente puedo pensar en una persona. Pero antes vamos a ver un video que nos recuerda por qué las marcas son tan importantes que tengan una conexión emocional con las Signature Series o series icónicas como El Precio de la Historia o Cazadores de Tesoros o Alienígenas Ancestrales y cómo los conocemos a todos con nombre propio. Para nosotros son Giorgio, son Rick y son muchos más. Con ustedes, un recuerdo de History. ¿Qué tenemos aquí? Me gusta. Tengo algo que no podrás creer. Podrías obtener $15,000. Estupendo. ¿Qué tal? Mira, es oficial, ahora Pinky es un empleado. Por aquí, amigos. 108,875. ¿Esto es un Picasso? No. ¡Eso vale dinero! 15,000 en efectivo. Tengo un truco más bajo la manga. ¿Por qué tienes la cabeza de un avestruz? ¿150? Es tuya. Muy bien. Dios mío, esto es increíble. No puedo esperar para ver qué más descubriremos. Es parte de algo más grande que tú mismo. ¡Buen trabajo! Estoy orgulloso de ustedes. History 2020 viene con todo. Y la forma de celebrarlo a partir de octubre va a ser con más episodios de sus series favoritas, como El Precio de la Historia, como Alienígenas Ancestrales o Cazadores de Tesoros. Además, vamos a tener maratones todos los sábados y también unos formatos cortos de estreno. Pero para darles más detalles o mejores detalles, vamos a invitar a Miguel Berlowski, nuestro Head of Content de History Brands. Miguel. Gracias, César. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Para mí es un privilegio enorme estar compartiendo con ustedes estos 20 años. Yo soy hoy la cara visible de un equipo enorme y súper talentoso que hace que esta marca siga liderando
el contenido del que vamos a hablar hoy. Así que, primeramente, mi reconocimiento a todo el equipo que hace History posible desde hace 20 años. Y estos personajes que veíamos recién, de alguna forma se han convertido en los embajadores de la marca, ¿no? Son los personajes que de alguna forma nos han permitido un crecimiento extraordinario, pasando de ser un pequeño canal de nicho, porque la realidad es que hace 20 años lanzamos no solo como un canal de documentales, sino dentro de los canales documentales, como un canal de documentales de historia, un nicho muy específico. Y eso, al lanzar la marca masiva que History representa hoy, tuvo mucho que ver con la empatía de estos personajes, en donde la gente se conectó emocionalmente con ellos y no solamente con las temáticas históricas de las que hablábamos. Y ese camino también tuvo que ver con una cuestión de identidad de marca, empezar nosotros mismos a pensarnos no como un canal de documentales, sino como un canal de historia, y entender que en un canal de historia pueden convivir los documentales con los realities, con los programas de competencia, con los formatos cortos, hasta con la ficción, ficción histórica basada en hechos reales, como series exitosísimas como Proyecto Libro Azul, o El Último Reino, o Hernán, la última superproducción sobre la llegada de Hernán Cortés a México. Y esa flexibilidad de los formatos, esa ampliación de los horizontes de contenido, empezó allá por el 2008, cuando, tal vez esto poca gente lo sabe, pero cuando un episodio puntual de una serie emblemática que nos acompañó desde el día uno, que se llamaba Maravillas Modernas, estrenó un episodio sobre los camioneros del hielo que transportaban cargas imposibles por los lagos congelados de Alaska. Y ese episodio de Maravillas Modernas le fue tan, pero tan, pero tan bien que los productores dijeron, bueno, acá hay algo, y se animaron a producir la historia de esos camioneros en formato reality. Y así nació Rutas Mortales, que fue nuestro primer gran superhit de un género que después se extendió por años a éxitos como El Precio de la Historia, Cazadores de Tesoro, Locos por los Autos, Los Restauradores, Hombres de Montaña, hoy mismo Desafío sobre Fuego. Y esa estrategia de marca de enamorar a la gente con la historia, de ofrecer un entretenimiento inteligente conectando el presente con el pasado, es de alguna forma lo que sigue guiando la estrategia de contenido, ¿no? Cambiar, como decimos siempre, las hojas, pero sin cambiar las raíces. Vamos reinventando géneros todos los años, pero tratando de ser fieles a esta misión en la vida de conectar el pasado con el presente. Y dentro de esa estrategia, la producción original en América Latina tiene un rol vital, porque entendemos que History es una marca global, tiene una voz universal, pero al mismo tiempo requiere un nivel de relevancia local. Y para eso nos acompañan series originales desde el principio de la historia del canal, empezando por nuestras primeras series como Historia Secreta, Historia a la Carta, La Batalla de los Dioses, Superhumanos, Contacto Extraterrestre, Milagros Decodificados, recientemente el éxito de Secretos de Guerra, y ahora mismo estamos estrenando también la cuarta temporada de Desafío sobre Fuego Latinoamérica, con resultados increíbles. También se suman los grandes especiales que caracterizaron a History desde el comienzo, especiales que nos enorgullecen como Templarios en América, Embajadores de la Mafia, el Canal de Panamá, y el honor que Eddie mencionaba al principio sobre el jesuita, ¿no? el ganador de nuestro primer International Emmy Award. Y justamente por esto queremos que parte de la celebración de estos 20 años sea a través de una producción original que se llama 20 años de historia, y de la que vamos a hablar ahora en un minuto, pero antes quisiera compartir con ustedes un pequeño adelanto. History cumple 20 años. Y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas que nos impactaron. Nos emocionaron y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de 6 días. 20 años de historia, narrado por Ricardo Darín y Damián Alcázar. Por History. Bueno, Miguel, en pocas palabras, cuéntanos de qué se trata esta nueva producción de History. Bueno, 20 años de historia tiene que ver con algo que es evidente para todos, ¿no? La aceleración que está sufriendo la historia. En los últimos 20 años, el mundo ha cambiado más que en los últimos 100.
así como en los últimos 100 cambió más que en los últimos 500, y en los últimos 500 más que en los últimos 5.000. La forma del mundo, de la tecnología, de la cultura, de los conflictos en estos 20 años se ha transformado de una manera extraordinaria, y fue por eso que quisimos reflejar, ahora que cumplimos 20 años en América Latina, qué ha sucedido a nivel de historia en estos 20 años mientras nosotros fuimos testigos. Desde los atentados en Nueva York al World Trade Center hasta esta pandemia del COVID-19 que todavía estamos atravesando, pasando por la creación de las redes sociales, la creación del euro, guerras, expresiones de terrorismo que nunca antes habíamos visto, hazañas deportivas, imágenes que se nos quedaron en la memoria, como el drama de los mineros de Chile, o como el orgullo de ver al primer papa latinoamericano de la historia, el Brexit. Es infinita la cantidad de acontecimientos que realmente nos conmovieron, nos impactaron y transformaron el mundo en el que vivimos. Para eso hizo falta un trabajo muy, muy intensivo, y quiero reconocer en primer lugar a nuestros socios de producción de CIC Media, liderados por nuestro amigo Marlon Quintero, y por supuesto con el acompañamiento y dirección de todo nuestro equipo de contenido, de producción original y de programación, para identificar el archivo infinito que fue necesario para realizar esta serie, y obviamente darle ese toque emocional de la narración que solamente podría haberse logrado con figuras del talento y de la escala de Ricardo Darín y de Damián Alcázar, para conectar emocionalmente con la gente y que más allá de los datos entendamos que esta es nuestra historia, y la historia finalmente, como decíamos al principio de los tiempos de History, la historia es emoción, porque la historia está hecha de seres humanos. Así es, Miguel, y creo que es el momento correcto, ideal, de presentarles a nuestros invitados especiales de esta vez, o de esta gran tarde para History y el mundo entero. Vamos a presentarles a ustedes a una figura de talla internacional que nos ha hecho reír, llorar, pero sobre todo entender que la interpretación y la conexión emocional es lo más importante. Es Ricardo Darín. Ricardo, bienvenido. Hola, César, ¿cómo estás? Bienvenidos, saludos, abrazos. No escucho, Ricardo, ¿me ayudan? ¿Cómo? ¿No me escuchas? Ahora sí, perfecto. ¿Hola? Ricardo. Bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias, muy bien, escuchándolos atentamente, recibiendo tantas felicitaciones, y la verdad que es emocionante, es un momento emocionante. 20 años es un... Y la verdad es que haberlos transcurrido con tanta, tan fielmente a los acontecimientos que se fueron sucediendo es emocionante, realmente emocionante. Y también es emocionante dar la bienvenida a Damián Alcázar, una gran figura de México para el mundo, que ha hecho roles inolvidables, como el que sigue haciendo en Narcos y ahora en el Imperio de las Mentiras. Con ustedes también se nos une Damián Alcázar. Muchas gracias. Ahora estoy con Ricardo, con Damián. ¿Cómo estás? Bienvenido, Damián. Me gustaría conversar con ustedes dos al mismo tiempo. Si me ayudan con las cámaras, chicos. A ver. Ahora sí, no me gustaría darle la espalda o esconderlo a ninguno de ustedes dos. Así que, si están bien, vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, hoy día no solamente estamos celebrando en este mes de octubre, o a partir del mes de octubre, 20 años de History. También estamos celebrando 20 años de un icónico rol y un icónico filme de Argentina para el mundo, Nueve Reinas. Cuéntanos cómo celebrar esas dos cosas al mismo tiempo. Bueno, son dos cosas totalmente distintas, pero el hecho en sí de la película de Nueve Reinas es algo muy, muy comentado por nuestros días, sobre todo en Argentina. Es una película así icónica, de alguna manera puede llegar a decirse que representó en su momento una especie de advertencia de lo que se venía. Yo, obviamente, orgulloso de haber formado parte de ella, uno mira para atrás y la verdad es que cuesta muchísimo imaginar que el paso del tiempo transcurra de la forma en que ocurrió, pero orgulloso de eso,
Y ahora asociado a ustedes en el festejo de estos 20 años de History Channel, que como todos se han encargado de enunciar claramente, es realmente conmocionante, porque no solo por la calidad de sus imágenes y por la profundidad de sus interpretaciones con respecto a muchas cosas que ocurrieron, sino porque cuando uno tiene la posibilidad de asistir en forma de especiales, como lo tiene pensado emitir History Channel, no puede creer la cantidad de cosas que han ocurrido en estos 20 años. Es realmente apabullante. Y de esos últimos 20 años, hace 20 años tú estabas haciendo crónicas, Damián, y ganaste un gran premio en Valladolid. Pero cuéntame, ¿qué es lo que más recuerdas de los últimos 20 años? Bueno, quiero puntualizar. En Valladolid fue La Ley de Herodes, una película mexicana que habla sobre esa pesadilla terrible de tener encima un solo partido en el poder, casi 80 años. Y a partir de ahí, el cine en México, por lo pronto, ha cambiado absolutamente. Se abrió una compuerta, le cerramos la puerta a la censura en plena nariz, y todavía estamos defendiéndonos, pero ya se abrió. Ya no hay ni autocensura, la censura es mínima, pero ahí va. 20 años formidables para México respecto al cine, ha evolucionado muchísimo también. Creo que a partir de ahí la gente empezó a concientizar mucho más que había que participar activamente en lo político. Ahorita estamos en un momento clave, y eso ha sido muy importante en estos 20 años para nuestro cine. En general, en el mundo, yo lo que veo es que el planeta es el que ha sufrido estos últimos 20 años de manera terrible, y ojalá que los próximos 20, incluyendo, por supuesto, a History Channel, veamos cómo enmendar esta terrible cosa, ¿no? En un periodo, ya te lo digo personal, en 20 años siempre son formidable de lo que te ocurre, humano, y de lo que percibes en el mundo, ¿no? En las sociedades. El asunto de los migrantes, todo esto se ha recrudecido de tal forma que, bueno, se acabó la Guerra Fría, pero empezaron otras cosas brutales que no podemos resolver todavía, y History Channel, con estos 20 años de historia, nos lo recuerda de manera constante. Ustedes dos dieron su voz. La voz tuya, Damián, va a estar en México, Colombia y en casi todo el territorio llamado México, Centroamérica y Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Cuéntame, ¿cómo te sientes de haber proporcionado tu voz y tus sentimientos a esta nueva producción de History? Primero, es un honor, porque sí es un canal que nos permite dilucidar sobre los sucesos que ocurren a lo largo de nuestra historia. Es importante, es un canal que debería verse mucho más. Yo sí los invitaría a que sigan haciendo este tipo de trabajo histórico, pero en la ficción. Siempre es difícil apegarse a los hechos, porque los hechos solo los conocieron los que los vivieron. Pero me siento realmente honrado de que me hayan invitado a mí. Y luego, además de saber que está Ricardo del otro lado haciendo lo mismo, al cual, por supuesto, desde Las Nueve Reinas para acá hemos seguido toda su carrera. Y bueno, estoy muy contento, feliz de que me hayan integrado al equipo. Ojalá que no sea la última vez, que sea la primera de varias. No te preocupes, que todo está siendo grabado y apuntado. Ahora, Ricardo Darín, muchos dicen que tú eres el Robert De Niro de Argentina para el mundo, pero además de tu talento increíble y tu sentido del humor, que es muy famoso también, cuéntanos qué significó darle voz, interpretación, alma, corazón y vida a estos episodios de 20 años de historia. Un shock muy, muy fuerte, porque cuando te proponen una cosa de estas características, por lo menos en el caso mío, ¿no? Los actores, lo evaluamos en términos de, bueno, estaré capacitado, estaré habilitado para hacer esto que me proponen. Dudé unos días, gracias a las charlas que tuve con mi amiga Mariana Metz, ella me convenció. Tenía mis dudas, confieso, pero luego cuando me empecé a encontrar ya algo maravilloso, dicho sea de paso, con el que tuve que trabajar,
sabiendo que Damián se estaba encargando de la zona norte de nuestro continente. La verdad es que cuando empecé a encontrarme no solo con las imágenes, sino con la conformación y la presentación de cada uno de los eventos que recorrieron estos últimos 20 años, en ningún momento dejé de estar en estado de shock. Porque la verdad es que nuestro sistema operativo, nuestra procesadora mental, no logra capturar fielmente en cada uno de los detalles que la componen, de eventos que compusieron estos 20 años, estos últimos 20 años. Es impresionante. Esto no lo digo para promocionar los especiales, lo digo porque realmente es lo que me ocurrió. Y a medida que pasaba el tiempo y que estábamos trabajando y tratábamos de encontrar el tono adecuado para contar estas historias, supongo que a Damián le debe haber pasado lo mismo, uno se va a interesar más, va ingresando con mayor profundidad en cada uno de esos eventos y como fueron de toda índole, algunos felices y otros tristemente trágicos y lamentables, la pregunta que yo me hago en este momento es, habiendo tenido la oportunidad de ver todo el material, de trabajar con él y con todos los chicos, con el equipo, ¿existirá la posibilidad de que nosotros tomemos conciencia después de ver todo este trabajo de todo lo que pudimos haber evitado y no lo hicimos? ¿Tendremos la posibilidad dentro de 20 años de mirar hacia atrás y decir, nos sirvió haber atravesado todo esto, refrescar toda esta historia para haber cambiado, aunque sea mínimamente, el curso de los acontecimientos? Un apartado especial para mí de todo lo que he tenido la oportunidad de ver es la falta de inteligencia con la que el ser humano se ha manejado con respecto al clima y al planeta. Todo lo que podríamos haber hecho para evitar algunas cosas que tristemente hoy tenemos que padecer y no pudimos hacer. Así que yo confío plenamente, es parte de mis características y de mi personalidad, confío en que la revisión de cosas y sinceramente con una mano en el pecho nos hagan razonar, nos hagan reflexionar y que podamos mínimamente cambiar un poco el curso del futuro, ya que no podemos cambiar el curso de la historia. Yo me sentí muy orgulloso de haber sido convocado para esta idea que lo iba haciendo. Así que es un gran agradecimiento que tengo. Bueno, gracias Ricardo, gracias Damián. Y ahora creo que es justo que abramos la oportunidad de la ronda de preguntas para la prensa, para que puedan hacer las preguntas que quieren hacer, no solamente sobre nuestra celebración o conmemoración de los 20 años, sino sobre todo la producción original de 20 años de historia y los grandes especiales que tenemos planificados de aquí hasta diciembre con respecto a esta celebración. Mariana Metzer, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro, César. Vamos a arrancar con Sandra Comiso de Clarín. Sandra, si querés, podés desmutearte y arrancar. Hola, buenas tardes a todos. Felicidades para History. Tengo una pregunta para Ricardo. Y justamente quería saber, frente a esta cantidad impresionante de eventos que él ha citado, que tuvo que narrar, de estos últimos 20 años, fuera de la pandemia, ¿cuál fue el momento histórico que más le afectó en su vida personal? ¿Cuál tuvo mayor impacto en su vida personal? Bueno, voy a saltearme. ¿Cómo estás, Sandra? Hola. Voy a saltearme las cuestiones personales y emocionales porque obviamente sería muy largo y muy inapropiado incursionar en esa línea. En términos generales, las cosas que más me impactan, y vuelvo un poco a lo anterior, es la falta, lo que más me impacta es la falta de conciencia natural, humana, de el ambiente que estamos utilizando y cómo deberíamos cuidarlo. Van a tener la oportunidad de ver la cantidad de cosas que podríamos haber hecho para cuidar mucho más a nuestro planeta y no hicimos. Y por eso es que mi preocupación, perdóneseme por favor esto, a pesar de estar hablando de History Channel, me gustaría hablar
de Future Channel, porque en realidad mi mirada está puesta en qué es lo que vamos a hacer con todo lo que vamos a reflexionar. Las catástrofes naturales son inevitables, no las pudimos controlar, el ser humano ha hecho lo que pudo con eso. Las políticas no me corresponde a mí analizarlas porque es tan controversial todo que es muy difícil hacer un análisis en este momento sintético. Pero el ser humano en el devenir de lo que es nuestro planeta es algo que especialmente me preocupa. Así que te diría que, para sintetizártelo, te diría que los eventos en los que pudimos haber participado para evitar algunas catástrofes naturales y no lo hicimos son los que más me han impactado. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Álvaro Cueva de México, por favor. Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, una felicitación muy cálida, muy cariñosa a mis queridos amigos de History. Son 20 años, 20 años de congruencia, 20 años con una historia de éxito maravillosa. De todo corazón, felicidades. Y mi pregunta es precisamente para ustedes. ¿Cómo le hacen para sostener este nivel de calidad sin traicionarse? ¿Cómo le hacen para convertir estos contenidos inteligentes en un éxito comercial? Eddie, ¿quieres responder? Con mucho gusto. Hola Álvaro, un gusto en saludarte como siempre. Gracias por tus 20 años de apoyo a nuestra causa, a todas nuestras marcas, particularmente a History. Álvaro, nosotros tenemos la buena fortuna, la dicha de contar con una casa matriz en Nueva York, que este es su caballito de batalla y lo ha sido desde el primer día. El reto nuestro para Miguel, para César, para mí, ha sido cómo tomar esta marca y mantener esos niveles, esos estándares. Creo que una muy simple ejemplo de nosotros estar escuchando a nuestros usuarios y de mantener ese sentimiento local. Es lo que estás viendo aquí, la decisión de hablar con Damián y con Ricardo y de pedirles a ellos que ambos, uno para el cono norte, otro para el cono sur, que nos presten sus voces para contar esta historia, es una reacción directa a lo que el público nos ha dicho y que a ellos les gusta escuchar una voz más local, más natural en México, con un mexicano, en el cono sur en Argentina, con un argentino. Y eso es parte del reto que nosotros nos ha tomado, no que nos ha tomado 20 años darnos cuenta de eso, pero a través de estos 20 años que nos hemos dado cuenta de estas sensibilidades, de que la calidad de producción está ahí, pero estos toques locales, como lo que estamos mostrando ahora mismo, es lo que de verdad nos llevan a que un mismo programa tenga una buena recepción en México y de igual manera en la Argentina, cuando estamos hablando de dos audiencias parecidas, pero muy distintas culturalmente, muy distintas en lo que gustan y no gustan. Entonces, es un reto constante, pero creo que es algo que al nosotros estar pendientes de escuchar a nuestro público, nos hemos dado cuenta de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para tratar de mantener el estándar que el grupo en Nueva York y en Los Ángeles, que producen mucho para History, hacen desde la casa matriz. Así que el escuchar a nuestros usuarios es número uno para nosotros. Muchas gracias. Seguimos gracias, Eddie. Mariana, con la siguiente pregunta, por favor. Sí, claro. Seguimos con Simón Hernández de Blue Radio. Simón. Colombia. Así es. Simón, estás muteado, creo. A ver si desmuteas el micrófono. Hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un saludo a todos. Primero que todo, mi admiración para ustedes. Soy fanático del canal desde hace muchísimo tiempo y seguidor de todos sus productos, y por eso mismo quisiera preguntarles un poco acerca de los nuevos productos que pueden venir en camino. Y hago referencia a que yo soy una persona de 31 años, soy un millennial,
Y bueno, estoy enganchado con todo lo que hace History. Pero de cara al futuro, para esas nuevas generaciones, para esos chicos que tienen 14, 15, los que vienen en camino, ¿cuáles son los productos con los que History piensa innovar en los próximos 10 o 20 años, digámoslo de alguna manera? Para Miguel es mi pregunta. Miguel. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte. Yo te diría que la línea de los próximos años tiene que ver con hacer a la historia cada vez más accesible. Muchos de nosotros, antes de sumergirnos en este universo de History, teníamos una imagen un poco oxidada de la historia. Pesaba un poco esa herencia escolar con la que a veces nos hacían memorizar textos, fechas, nombres, batallas, y que llevaban a la historia a un plano lejano, a un plano ajeno a nosotros mismos. Y lo que nosotros hemos descubierto de a poco en estos 20 años es que al final del día la historia es relevante cuando habla de nosotros. La historia es relevante cuando nos da perspectiva, cuando tiene que ver con nosotros mismos. Y ahí es donde está la clave para seguir creando contenidos que no hablen necesariamente de un pasado encapsulado en el tiempo y con datos y fechas, como tal vez esa vieja costumbre escolar nos había enseñado, sino que nos dé perspectiva conectando el pasado con el presente. Y desde ese momento la relevancia de la historia se hace mayúscula, porque es lo que nos da el ángulo correcto para ver y entender lo que nos pasa hoy. Y te diría que las grandes producciones que vienen, ya empezando por el año que viene, tienen que ver con, primero, una reinvención del género documental. Nosotros hemos explorado una cantidad muy grande de géneros alternativos, como el reality, la ficción histórica, los programas de competencia, para no quedarnos encapsulados solamente en nuestro origen, en nuestro ADN inicial del documental. Y hoy el foco está en recuperar al documental, reinventarlo, transformarlo en un instrumento de entretenimiento masivo y a la vez generador de ese interés por los temas históricos que tienen que ver con la vida nuestra de todos los días. Por ese camino está yendo la dirección del desarrollo de producción y programación de los próximos meses y par de años, por lo menos. Gracias, Miguel. Mariana, seguimos. Sí, muchas gracias, Simón. Seguimos con Maru Capello de Teleshow Infobae. Maru. Sí. Buenas tardes para todos. Gracias por este evento y por dejarnos participar. Mi pregunta es para Ricardo. Ricardo, quería consultarte, teniendo en cuenta estos 20 años del canal y demás, si pudieras retrocederte, viajar en el tiempo y encontrarte con el Ricardo de hace 20 años, ¿qué consejo te darías, qué advertencia, o qué te dirías a vos mismo? Bueno, tantas cosas. Pienso yo, cuando reflexiono con respecto, esto está relacionado con lo que dije antes, cuando reflexiono con respecto a qué es lo que podríamos haber hecho los seres humanos en pos del cuidado de nuestro ambiente, he llegado a la conclusión de que uno debe tomar el toro por las astas y debe confiar en que cuando un sentimiento es genuino, profundo, auténtico y sólido, tiene que encargarse de contarlo. Recién alguien, creo que Damián fue el que habló de haber superado la autocensura en México, y yo creo que la autocensura es una barrera muy importante a superar. La autocensura con respecto básicamente a cosas tan sencillas como si pensamos algo que estamos convencidos de que es sano, tenemos que comunicarlo. Yo me plantearía ahora, 20 años después, mirando 20 años hacia atrás, que podría haber sido un poco más contundente con algunas convicciones y posiblemente hoy no tendría que lamentarme tanto de la falta de respeto que el ser humano ha tenido con respecto al planeta. Yo creo que tenemos que comprometernos más
por múltiples motivos, no solo por nosotros y por nuestros hijos y nuestros nietos, que es lo que siempre decimos, sino porque somos una especie que, a la que le cuesta mucho entender que dependemos en gran medida del cuidado que tengamos en este lugar que habitamos. Y me habría gustado trabajar mucho más enfáticamente en ese sentido. Muchas gracias. Excelente. Mariana, ¿continuamos? Sí, seguimos con Tony Ghost de Brasil. Tony. Hola. ¿Me oyen? ¿Me ven? Hola. Hola, ¿qué tal? Perfectamente. ¿Cómo va usted, Tony? ¿Tú bien? Muito bem, obrigado. Muito bem. Olá a todos. Bueno, minha pergunta é a seguinte, é para César e para os executivos do canal. O ano passado, eu estive em México visitando, por invitação de History, o set de rodagem de Hernán, que me gostou muito. Foi para mim uma série espetacular. A visita foi muito boa e depois, quando vi o resultado na televisão, me encantó. History no hace mucho ese género de programa, de dramatización. Hace más realities o documentales. Quería saber si hay planes ahora para esta celebración de los 20 años, si hay alguna nueva serie dramática en los planes. Miguel, ¿quieres contestar a tú o quieres que...? Mira, Tony, Miguel, antes que nada, gracias por todo el apoyo a Brasil, en primer lugar, pero como te va a resumir Miguel, no solamente tenemos Hernán, también tenemos otras producciones de la mano de Leonardo DiCaprio, como Grant. Así que dejo a Miguel para que te cuente más detalles. Bueno, la ficción histórica ha sido parte de la diversificación de géneros de los últimos años y no pensamos abandonarla en absoluto. Tampoco hay un compromiso con el género de ficción. Lo que hay es un compromiso por contar buenas historias. Y si esas historias vienen en formatos de ficción, obviamente creemos que tienen un lugar natural en History. Hernán, tal vez, fue el proyecto más ambicioso de ficción histórica producida en español. Pero nosotros veníamos ya de una serie de estrenos muy importantes, empezando este mismo año por Proyecto Libro Azul, una producción de A&E Studios sobre los fenómenos de avistamientos de ovnis en los años 50 y 60 en Estados Unidos, que generaron toda una cuestión de encubrimiento del gobierno y esos hechos reales dieron origen a la serie. También hemos estrenado el Último Reino, hemos tenido miniseries exitosísimas como El Rey Tut, Bonnie and Clyde, Houdini, y seguimos permanentemente, tanto en la búsqueda de adquisiciones de drama histórico como en proyectos de producción original. En lo que queda del año no tenemos un estreno puntual, pero es un género que nos acompaña y que nos va a seguir acompañando y que creemos que en muchos casos refleja de una manera más emocional y más vívida las emociones de la historia que un documental. Así que nos encanta ser una casa natural para la ficción histórica. Tony, gracias nuevamente por todo tu apoyo, pero además de History, donde vas a poder ver Grant antes de fin de año, también vas a poder ver en History 2 una serie que se llama Pioneros del Oeste, también producida por Leonardo DiCaprio. Mariana, ¿alguien más? No escuché a Tony, perdón, Tony. Demian Luis. Así que Tony, tenemos muchas sorpresas para darte este año y los años que vienen. Sí, ahora seguimos con Eduardo Gutiérrez, ¿de quién? De México. Eduardo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, quiero saludarlos a todos. Felicidades, antes que nada, por todo este tiempo, por toda la labor que ha hecho History. Y me gustaría preguntarles desde ese lado primero a los ejecutivos esta parte romántica de lo que significa la responsabilidad de llevar estos acontecimientos que marcan la vida de todos en general a la pantalla, tomando en cuenta lo importante que es que hoy la televisión y el cine han adoptado esta necesidad también, no nada más de entretener, sino de llevar mensajes que precisamente ayuden a que el pueblo y a que la humanidad entera siga creciendo y se desarrolle, y contar con aliados tan importantes como Leonardo DiCaprio, o en este caso las dos personas
narrando estos nuevos episodios. Si me permiten rápidamente, a Damián me gustaría preguntarle un poco, hablabas de la ley de Herodes, que fue decisiva y fundamental en nuestro país, no nada más para el entretenimiento, sino incluso para un cambio de gobierno. Entonces me gustaría también preguntarte a ti, ¿qué responsabilidad, cómo abrazas esta oportunidad de analizar lo que ha pasado durante todos estos 20 años? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió a ti en este proceso de contar la historia a través de la televisión? Miguel, contesta la primera parte de la pregunta y Damián la segunda. Yo creo que una de las características más emotivas de esta serie de 20 años de historia tiene que ver con que, en general, muchas de las historias que contamos a través de History, nosotros no las hemos vivido ni las hemos presenciado. Nos enteramos de ellas por la televisión, por los libros, por diferentes medios de comunicación, pero todos y cada uno de los hechos que describimos en la serie 20 años de historia los hemos vivido en carne propia, los hemos visto por televisión, hemos estado, todos recordamos dónde estábamos el día que los aviones chocaron contra el World Trade Center, todos recordamos dónde estábamos en la final del último Mundial de Fútbol, todos recordamos cuando nos horrorizábamos sobre los actos terroristas de ISIS. Tenemos una impresión tan vívida de todos y cada uno de los elementos que componen esta serie, que yo creo que nos ha llevado tal vez a un nivel emocional más intenso que cuando hablamos de la Edad Media o de los templarios o de hechos que realmente nuestra vida no fue parte de ellos. Y en este caso te diría que esta serie nos va a conectar con todo ese pasado propio. Y si puedo añadir algo a sumarme a lo que dice Miguel, en estos 20 años se ha creado un nuevo formato de producción y sale directamente de las cámaras, de los móviles, del público, que son los que están ahí presentes cuando pasa la explosión, cuando pasa el fuego, cuando pasa todo lo que está ocurriendo. Nosotros hemos creado, y Miguel, su equipo, ha producido varias series ya 100% con material fílmico de móviles, lo cual eso nunca se había hecho antes. Y creo que la expectativa de este público joven nuevo es la inmediatez y que prefieren saberlo lo antes posible y no necesariamente que sea realizado por un Spielberg con millones de dólares de efectos y de música y de todo lo que estamos acostumbrados en la gran pantalla. Pero esto es un formato nuevo que ha surgido y el cual ha sido sumamente aceptado por el público. Damián, creo que tienes una segunda. Y como bien dice Eddie, todo eso se ve amplificado ahora con la pandemia. Damián, ¿escuchaste la segunda parte de la pregunta o quieres que te la repitan? Por favor. Ok, lo que básicamente nos está preguntando nuestro amigo Eduardo de la revista Quién en México es que si tú podrías, ahora con todo lo que tú habías dicho antes de los últimos 20 años, ¿qué es lo que más recuerdas de esos 20 años y qué significó para ti ser parte de esta producción? Bueno, evidentemente los hechos de las Torres Gemelas fueron una cosa sorprendente para todos. Yo estaba en ese momento en Toronto, ahí muy cerca, parecía de ficción, realmente parecía. Y después el resultado de esto, el ir a cazar a un hombre, prácticamente el mundo occidental, ir a la cacería de un hombre como si fuera un conejo, un venado, eso me dejó siempre con muy mal sabor, saber que todos esos esfuerzos para ir a buscar a una persona y destruirla sin más, sin miramientos. Nunca supe qué pasó. Como ser humano a uno le quedan muchísimas preguntas, ¿no? Muchas dudas. Un poco lo que decía Ricardo, ¿qué hicimos para que esto no fluyera? ¿Qué estamos haciendo para que esto no se viva en armonía cuando podríamos conseguirlo? Claro, es una mirada pasado y también estoy absolutamente de acuerdo. Hay que mirar hacia el futuro y ver cómo podemos solucionar cosas, ¿no? Sí, soy optimista. Pensé que esta pandemia y este encierro nos iba a dejar mucho más sensibles respecto a
convivir y ser mucho más tolerantes. Y por desgracia, por lo menos en México, se siente todavía una crispación en la gente, un enojo por haber estado encerrado. En fin, cosas que te van cifrando para lo que quieres hacer. Yo creo que en estos meses, y además después de la pandemia, casi al final, fue que estuve invitado para narrar los 20 años de historia de History Channel. Ahí descubrí que tenemos mucho por hacer, mucho, ¿no? Lo intento en el país porque tengo un hijo y no estoy conforme con el país que le dejé a mi hijo. Debería haber dejado un país mucho más amable, mucho más tolerante, mucho más progresivo, mucho más humano. Y el pasado nos dicta que no lo hicimos muy bien. ¿Hay una pregunta más, Mariana? Sí, seguimos con Claudia Arango, del Colombiano. Claudia. Hola, muy buenos días para... Buenas tardes, perdón, desde Medellín. Los saludo a todos. Felicitaciones a History por este aniversario. Una primera anotación es que creo que no pudieron haber escogido dos mejores voces para narrar esto. Soy también locutora y como locutora uno busca que la voz que le hable sea agradable. Creo que pues, la de Ricardo y la de Damián son maravillosas. Quisiera uno verlos a los dos en acción, por lo menos aquí en Colombia, Ricardo, pero y me imagino que en el sur quisieran ver a Damián, pero igual los dos creo que tienen, para mi gusto y mi concepto, una de las voces muy bonitas y muy agradables de escuchar. Primera anotación. Segundo, mi pregunta para Miguel o Eddie, si quieren contarnos en el tema de la audiencia, ¿cómo segmentan o por lo menos qué saben de la audiencia latinoamericana de History? Me explico, no sé, los colombianos consumimos más documentales o más reality, los mexicanos les gusta más el tema de las miniseries, de las series, o en general, si no lo tienen segmentado por países, en general Latinoamérica, ¿cómo ha recibido los contenidos de History y cuáles son los que más prefieren? Muchísimas gracias y feliz día para todos. Claro que sí. Miguel, empieza tú. Bueno, la audiencia ha ido mutando en estos 20 años. Tal vez en un inicio History concentraba una audiencia muy específica, enamorada del género documental puro. Y en la medida que el canal fue integrando géneros más populares como los realities, como las películas históricas, la ficción, los programas de competencia, fue integrando un nivel de edades tal vez menores, un nivel demográfico más amplio, y tal vez hoy la composición de audiencia que tiene History en cada uno de los países es muy diferente a la que tenía hace 15, 16 o 17 años, cuando nuestro foco en el género documental era mucho más fuerte. Tal vez siempre ha predominado en algunos mercados levemente más la audiencia masculina, pero hoy estamos viendo una proporción aproximadamente 60% hombres, 40% mujeres en casi todos los países de la región. Cada vez son más mujeres las que también ven History. Y te diría que también la audiencia se va segmentando según los shows. Hay programas que apelan a también audiencias diferentes. Hoy las más exitosas del canal continúan siendo El Precio de la Historia, Desafío sobre Fuego, Alienígenas Ancestrales, y cuando tenemos eventos especiales también se generan picos de audiencia muy muy altos, como por ejemplo las últimas producciones originales de Secretos de Guerra o también las ficciones históricas como Proyecto Libro Azul. La audiencia de History está acostumbrada a ir cambiando entre las series establecidas que forman la columna vertebral de nuestro prime time, pero también ocasionalmente a eventos súper especiales a los que les ponemos muchísima atención, como por ejemplo este aniversario. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Sí, si quieres. Sí, fíjate, yo lo veo un poco más simple, yo lo veo un poco como la audiencia. Lo que dice Miguel es muy cierto, dependiendo de la región, el país, las audiencias les gusta cierto tipo de programación más en un país que en otro. Pero hay ciertas temáticas comunes, y esto les va a sonar un poquito como si fuera algo gracioso, pero es real. Siempre le digo esto a Miguel, de que si lográramos conseguir una serie donde Hitler de alguna manera esté
relacionados a los alienígenas tenga algo en contra de la Iglesia Católica, son los tres temas que a través de todos los países latinoamericanos, todo el tema de la guerra de Hitler, todo el tema de los alienígenas y cualquier cosa también que hablemos de la Iglesia Católica, los ratings son interesantes, son bien recibidos. Y siempre le hago la broma a Miguel de que, bueno, te hace falta producir algo donde el señor Hitler de verdad era un alienígena y tenía algo con los católicos o los judíos y eso sería un super evento. Pero obviamente, es una manera de comentarlo. Pero cada país ha sido muy, muy interesante porque hay tipos de programas que no funcionan en México, al igual que hay otros que no funcionan bien en Argentina para tomar dos países extremos. Pero hay sus similitudes y se basan en esas tres áreas las similitudes. Y creo que algo que hay que agregar finalmente a lo que comentaron ambos, Eddie y Miguel, trabajamos muy de la mano con nuestro departamento de User Intelligence, donde vemos exactamente las conductas, hábitos, tendencias y preferencias de cada mercado, las similitudes y las diferencias. Y en base a eso se traza la estrategia de programación que algunas veces es diferenciada por horarios. Mariana, siguiente pregunta. Sí, hacemos las últimas tres, César, si te parece. Vamos a arrancar con Catalina Drugi, así que adelante, Catalina, perdón. Y mi pregunta, bueno, como todo argentino, vamos directo a Darín, ¿no? Siempre a Darín, es así. Me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿cómo te va? Y las felicitaciones para History, por supuesto. Preguntarte, primero, ¿cómo se hace para mantener el optimismo después de ver la falta de inteligencia que notaste al recorrer estos 20 años de historia? Y también, ¿qué acontecimientos de nuestra historia, de la historia de la Argentina, te golpearon más? Hola Catalina, querida. Te escuché un poco entrecortado, pero como te conozco tanto, me imagino lo que me preguntaste. Mira, no soy optimista, soy positivo. Soy de los que creen que las cosas no necesariamente van a mejorar a menos que nosotros, en forma positiva, nos pongamos a trabajar. Eso es lo que yo creo. Con respecto a los acontecimientos de la Argentina, sin ningún lugar a dudas, el 2001 fue un momento de un impacto en todo sentido, no solo económico, social, político, emocional, muy grande, del que todavía hay vestigios de todo el dolor y el daño que causó. Y eso te diría que en términos locales, digamos, es una de las cosas que más me impactó, más allá de algunos eventos que han transcurrido en estos últimos 20 años, a lo largo de estos últimos 20 años, de gran injusticia social, y que en muchos casos todavía se mantienen. Y después a nivel internacional es innegable que uno de los shocks más grandes que sufrimos, sin duda, fue el atentado contra las Torres Gemelas y varias otras cosas que han ocurrido en el mundo que nos impactaron muy fuerte, fue como una patada en el medio de la cabeza. Nada, sería mucho más apropiado hacer un análisis mucho más profundo y exhaustivo de todo esto, pero no tenemos tanto tiempo. Mariana, la siguiente pregunta creo que es de Lalo, ayúdame. Exactamente, Lalo de Radio Asir. Lalo, adelante. Hola, ¿qué tal? Asir, Colombia. Saludos para todos, César, Eddy, Miguel, Damián, Ricardo, Mariana, Alicia, a todos. Saludos desde México y felices 20 años. Una de las máximas es que la realidad supera la ficción. El día a día siempre nos presenta historias que debemos retomar. Hace rato mencionaba Ricardo algo muy importante acerca de reflexionar para no repetir los mismos problemas que hemos vivido en estos 20 años, en los 100 o en los 500. Creo que la pregunta va, la primera más dirigida a Miguel. ¿Cómo hacerle justamente para que esa reflexión, esa realidad sea bien contada y no perdamos también esa capacidad de asombro, ¿no? Que vaya, con tanto que vemos ya, no solamente en la televisión, en todos lados, a veces pareciera que como espectadores perdemos esa capacidad de asombro. Y particularmente para Damián, me gustaría preguntarle también, ¿de qué haría él una producción para que no caigamos justamente en errores del pasado? Buenas tardes. Miguel. Bueno, ¿cómo estás? Yo creo que el asombro es inevitable, ¿no? En general, cuando uno ve la historia hacia atrás,
la mayoría de los hechos de los que estamos hablando y la mayoría de los hechos que refleja también la serie fueron hechos totalmente inesperados y que nadie hubiera anticipado. Y hoy los vemos como los íconos más grandes del tiempo reciente que nos tocó vivir. Con lo cual, el asombro viene siempre de la mano de la historia, porque la historia no tiene una próxima página predecible. La historia siempre tiene una próxima página totalmente inesperada y que muchas veces, como bien dice Ricardo, somos responsables de crear. Y con respecto a la creación de esos contenidos, me parece que siempre la clave ha sido no contar solamente historias porque son interesantes, sino contar historias porque tienen relación con nuestra vida hoy. Ese contacto, esa relación entre el pasado y el presente me parece que es la clave para cualquier contenido. Yo puedo contar una historia de la Edad Media, pero en la medida en que las personas se queden reflexionando de que algo de sus vidas el día de hoy está conectada a esa historia que les estoy hablando desde hace 500 años. Entonces, me parece que esa conexión entre el pasado y el presente siempre han sido y seguirán siendo la clave, independientemente del formato y del género que abordemos. Y Damián, ¿de qué producción estarías hablando desde México para el mundo si pudieras resumir 20 años de historia o cómo mejorar la historia? Creo que mirando hacia el futuro, como bien apuntaba Ricardo, yo plantearía dos cosas fundamentales que están pegando muy fuerte en México y creo que en toda Latinoamérica, si no es que en el mundo. Una, la emancipación real del género femenino en todos los sentidos, cuidándole, permitiéndole, abriéndole todas las puertas, efectivamente deteniendo al abusador, que normalmente es el masculino, legalmente, socialmente, eso, por un lado. Y por el otro, la legalización de las drogas, que es una cosa que está ahí en el tintero desde hace un buen rato y que creo que paliaría muchísimo la violencia infame y terrible que estamos pagando ahora y como antes algunos países sudamericanos. Creo que esas son las cosas a las que yo me... Perdón, te entró una llamada. Las cosas a las que yo me abocaría. Pensé que estabas haciendo acrobacia telefónica, pero qué bueno que estás bien. Muy buenos los dos puntos que tú estás recalcando, Damián, definitivamente. Muchísimas gracias por tu respuesta tan contundente y seguimos con Mariana. Mariana, por favor, la siguiente pregunta. Sí, es Marian Morizawa de Brasil. Marian. Hola, no hablo español muy bien, entonces voy a hablar en inglés. Mariana, você pode falar em português e depois eu falo espanhol para todo mundo. Tá bom. Então, primeiro, como eu sou do Brasil, também vou direto para o Ricardo. Eu queria perguntar para ele se a história da América Latina é cheia de altos e baixos. Como que a história pode nos ajudar a interromper esse círculo vicioso? E eu queria também perguntar para o Ed e para o Miguel se há algum plano de ter mais produções que enfoquem em mulheres e minorias em geral. Perfeito. A primeira pergunta é para Ricardo Darín. Ricardo Darín, tu sabes que a história está llena de altos e baixos. ¿Cómo hacemos para interrumpir, detener o impedir ese círculo vicioso de tantas cosas malas en la historia? Tenemos que ser profundamente sinceros. Con una mano en el corazón debemos reconocer cuáles son los errores cometidos. Y esto se asocia un poco a lo que decía Damián recién en uno de sus dos puntos, el primero más específicamente, con el que coincido plenamente, teniendo en cuenta que hemos sido criados, desarrollados y educados en sociedades ultramachistas, y no solo en América, en el mundo entero, nuestra historia está plagada de ese patriarcado, llamado entre comillas, pero
esta nueva era de reconocimiento, no solo de los derechos, el accionar, sino de la inteligencia y la importancia de la mujer aplicada a nuestro destino y a nuestro futuro. Estoy convencido de que si fuéramos profundamente sinceros, entenderíamos que la participación de la mujer en el destino de nuestro planeta sería mucho más beneficiosa que la participación del hombre. El hombre es conquistador y esto conlleva cierto sentido de destrucción. La mujer es territorial por naturaleza y es protectora del medio en el que se desarrolla. Y esto no necesita más explicación. Yo abogo por un futuro en el que las mujeres tengan una intervención mucho más importante en el destino del planeta, no de nuestros países, del globo terráqueo, que es hablar de nuestro destino, de nuestro futuro. Gracias, Ricardo. Y creo que hasta ahí llegué. Gracias, Ricardo. Creo que tu respuesta es una gran reflexión. Miguel, te están preguntando también cómo harías tú, en hecho concreto y real, para incluir producciones que mejoraran o incluyeran de una manera más real y proactiva a la mujer y a cualquier otro tipo de minoría de Brasil para el mundo. Bueno, me sorprende la pregunta porque actualmente es una conversación vital dentro de A&E Networks, no solamente de América Latina, sino desde nuestra nave madre, como llamamos así, a la base en Nueva York. Durante muchos años, History ha conectado muy fuerte con una audiencia masiva, pero que hoy, en perspectiva, reconocemos que ha sido mayoritariamente masculina y que el foco, por la naturaleza de la audiencia, ha sido satisfacer primero a esa audiencia. Y hoy hay un compromiso editorial enorme como decisión política a nivel corporativo de hacer a nuestras marcas, no solamente History, hoy estamos hablando de History, pero nuestro portafolio también incluye a Lifetime, a A&E, a History 2, marcas más inclusivas, más diversas, en las que todas las minorías estén representadas y nosotros como parte de ese gran concierto internacional de los History alrededor del mundo, obviamente que tenemos planes de contenido y de producción que sigan esa misma línea. No me quiero adelantar a lo que va a ser nuestra presentación de contenido 2021, pero te puedo asegurar que hay mucho que viene en ese sentido y en esa dirección. Y también, Mariana, amiga mía, yo creo que es importante que tomes en cuenta que además de la producción, hemos tenido también desafíos sobre el juego temporada 3, en donde justamente en Brasil tuvimos a nuestra primera participante brasileña y mujer. Y creo que es solamente el comienzo de grandes cosas que van a ocurrir. Y en la iniciativa más importante que tiene History, que se llama Una Idea para Cambiar la Historia, tenemos muchas mujeres que año tras año están dando ideas. Y además somos muy orgullosos de tener muchas mujeres delante y detrás de cámaras, no solamente en History, en Lifetime y A&E. Así que créenos que el compromiso de A&E es muy fuerte. Y en el caso de Lifetime es el 100% dedicado a la perspectiva femenina y a darle un lugar a la mujer en Juguemos Igual, más importante y más relevante, delante y detrás de cámaras. Y ahora continuamos con la siguiente pregunta. Sí, es la última, César. Así cerramos esta ronda de preguntas. Es Olga Martínez de El Tiempo de Colombia. Olga. Hola, buenas tardes para todos. Me quitaron la pregunta, iba a preguntar sobre el tema femenino, que creo que es muy importante, pero cambiándolo un poco, sé que la traducción de ustedes, los doblajes, se hacen en Colombia. ¿Por qué escogen a Colombia? Miguel, ¿quieres responder de una manera sí, claro, correcta y correcta? Bases operativas propias, tanto en Venezuela como en Colombia, y allí está básicamente instalada nuestra operación de doblajes. No es que elegimos empresas de Bogotá, somos nosotros mismos nuestros principales proveedores del servicio de doblaje. Hoy también tenemos una cantidad de talento mexicano importante y hay mucha gente que graba virtualmente. Hoy el acceso a una tecnología de alta calidad de grabación ha permitido que grabemos narraciones con un montón de gente desde sus casas, desde cualquier lugar del mundo. Pero nuestras facilidades técnicas están basadas fundamentalmente en el aspecto de doblaje en Caracas y en Bogotá.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a toda la gente de prensa por su apoyo consistente, constante, inclusive con sus críticas, para que podamos seguir mejorando nuestra labor y seguir haciendo historia y entretenimiento al mismo tiempo. Gracias, Damián Alcázar. Gracias, Ricardo Darín, Miguel y Eddie. Nos quedamos con la rueda de prensa. Muchísimas gracias. Y es solamente el comienzo de que podamos trabajar juntos para un futuro mejor y recrear una mejor historia para próximas generaciones. Ahora continuamos. Miguel, me quedo contigo. Mira, Miguel Berlowski, quiero compartir contigo antes un saludo de una persona muy especial que ha recorrido galaxias y conoce a todas nuestras audiencias de principio a fin por más de 20 años. Hello, I'm William Shatner, and I want to wish you a happy 20th anniversary on History Latin America. Gracias por ese momento que nos emociona porque todos crecimos con él y ahora hay generaciones que todavía siguen disfrutando de él en lo inexplicable. Cuéntanos un poco de cómo en 20 años cambió mucho la tecnología y ahora vemos que todas nuestras series están disponibles a nivel lineal y no lineal. VOD, Play, Everywhere son parte de nuestro diccionario y vocabulario diario. Cuéntanos, Miguel, ¿qué tienes más? Bueno, sí, evidentemente hay una aceleración del consumo no lineal. Nosotros desde hace ya varios años estamos trabajando en esta extensión del contenido de History. Si bien la pantalla de la televisión lineal y tradicional sigue siendo una fuente prioritaria y muy importante de audiencia, cada vez es más la gente que consume History sin estar necesariamente en el canal lineal durante nuestro prime time. Y por eso es que como parte de la celebración de este aniversario, queremos darles un regalo a los fanáticos que nos siguen también en nuestras plataformas no lineales, como los servicios de video on demand de los cable operadores y nuestra propia plataforma, nuestra aplicación de History Play, con una pequeña colección de clásicos, en donde nuestras mejores series van a presentar carruseles con sus mejores episodios. De esa manera, El Precio de la Historia, Cazadores de Tesoros, Alienígenas Ancestrales, Locos por los Autos y Desafíos sobre Fuego van a tener concentrados durante todo el mes de octubre los mejores episodios de toda su historia, los más recientes, para que los fanáticos los puedan disfrutar todos juntos. Una promo, por favor. Excelente noticia para nuestros afiliados y todos nuestros usuarios. Ahora, es importante recordar que la gente consume más contenido televisivo que nunca, pero lo hace ahora en diferentes pantallas. Y a través de todas las pantallas van a poder ver el mejor contenido y la mejor experiencia de marca de History. Y gracias a nuestro User Intelligence Department van a poder sumar y agregar todas las pantallas para obtener el resultado ideal que están buscando con la suma o agregación de pantallas. Pero creo que también es justo recordar que en esta celebración de 20 años no solamente hemos visto saludos de celebridades de todo el continente, sino que también estamos viendo que tenemos episodios nuevos de las mejores series que hemos visto hoy, como El Precio de la Historia o Alienígenas Ancestrales. Además, tenemos estas maravillas de las colecciones y las maratones que tenemos a nivel lineal y no lineal. Pero Miguel, hay otra sorpresa. Tenemos formatos cortos de 5 de las series icónicas que tienen más de 400 episodios ya disponibles. Cuéntame. Un regalo más de aniversario para los fanáticos de estas series. Como bien decías, hay series que han excedido ya, han sobrepasado los 500 episodios. Eso significa una relación de mucho tiempo con la audiencia. La gente ya se siente casi pariente de los Harrison, del Precio de la Historia, o de Mike y Frank, de Cazadores de Tesoros, o del Conde. O de Giorgio, de Lisa y todos los demás. Giorgio Zócalos, de Alienígenas Ancestrales. Hay una relación emocional y una empatía muy grande con todos esos personajes que hoy son estos embajadores de la marca. Pero no todo el mundo conoce de dónde vienen, o qué han hecho antes, o cómo han llegado a ser estas
figuras de history que hoy son. Entonces, hemos creado una serie de formatos cortos que hablan de esa historia detrás de escena de cada uno de estos personajes, y aquí un pequeño ejemplo con El precio de la historia. En mi tienda, la familia es lo primero. Ese que habla es Rick Harrison, hijo de Richard, padre de Corey, archienemigo de John Lee. Durante años han manejado juntos la tienda de empeño más famosa de la televisión. Esta tienda de empeños es el lugar más feliz del planeta. Pero las historias de aquellas personas que llegan a la cima suelen comenzar en la adversidad. Estaba muy enfermo. A los 8 años desarrollé epilepsia. Se los dije. Pero también sucede que esa adversidad se transforma en una motivación para salir adelante. Mi papá estaba en la Marina, en Vietnam, y mi mamá trabajaba en bienes raíces. No teníamos dinero. Mi mamá me regaló una colección de libros de biblioteca llamada El gran cerebro de John Fitzgerald, que trataba de un niño de 8 años creciendo en Utah en el siglo XIX y que hacía de todo para ganar dinero. El precio de la historia lleva al aire más de 580 episodios, donde la familia Harrison ha protagonizado historias que quedaron en el corazón de millones de fanáticos. No lo sé, Rick, parece falso. Y en Internet. En Latinoamérica se convirtieron en un verdadero fenómeno. El programa es diferente cada semana. Si inventan la fórmula de la inmortalidad, haré este programa 200 años. El 25 de junio de 2018, el viejo Harrison nos dejó para siempre. Y su partida nos dolió tanto como si fuéramos parte de su familia. Cuando se emitió el primer episodio en julio de 2009, nadie podía haber adivinado hasta dónde llegaría su éxito. Hoy, El precio de la historia sigue estando tan vigente como cuando comenzó y ya se convirtió en un clásico de nuestra historia. Bueno, y ahora finalmente, Miguel, lo único que nos falta es soplar la vela, cumplir los 20 años y darle la promesa renovada de que les vamos a dar siempre el mejor contenido, las mejores series, los mejores especiales, la mejor producción original y la mejor experiencia de marca a nivel lineal y no lineal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Eddie, ¿estás por ahí? Muchísimas gracias a todos y sobre todo a todas las personas que desde Caracas, Bogotá, México, Brasil, Argentina y Miami hacen posible la señal ininterrumpida de por más de 20 años de History. Y gracias a toda la prensa. Gracias a todos. Felicidades. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos. El Conde está de vuelta. ¡Oh, por Dios! ¡Esto es increíble! Con mucha más locura. ¡Es una máquina! ¡Este auto me voló la cabeza! Más proyectos. ¡Es un gran desafío! ¡Haremos que este auto roque! Más clientes satisfechos. ¡Tráelo! ¡Descúbrelo! Y mucha más pasión. ¡Amo a estos autos! ¡Son mi motor! ¡Locos por los autos! Solo por History. En 2019, el equipo liderado por Luis Elizondo obtuvo testimonios militares nunca antes revelados sobre OVNIs. ¿Tienes miedo de contar la verdad? Ahora, todos tienen algo para contar. La verdad que sí. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Estos son hombres que juraron honrar a la nación. Son verdaderos patriotas. No tienen ninguna razón para ocultarnos la verdad. Estuve en la Fuerza Aérea. Serví en la Marina. Fui comandante de la Fuerza Aérea. Cientos de horas de vuelo. Incontables misiones. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados. Se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Estoy seguro de que hay más como nosotros que tienen miedo de que los callen. Lo vi subir rápido y al instante se esfumó. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración OVNI. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Solo por History. Si hemos de luchar por nuestra independencia, debemos demostrar que la merecemos. Tengo algo que no podrás creer. No hay nada nuevo en este mundo, excepto la historia que no conoces. Tu arma es letal. Te
Debemos asegurarnos de encontrar a los responsables. Me gusta. Solo debemos investigar más. ¡Fuego! Aquí forjamos campeones. Gracias a todos.